la radio esta noche. Ale Oliva, levanta la mano. Usted es amigo de los... Usted se hizo amigo. Usted no les invoca entonces a ver si hay alguien que me hable, que me dé señales. No, no, es peligroso. Claro, lo que hago yo es mantenerme... Al margen. Al margen. No, chico. Y pero... no, nunca le ha dicho, ni con su mente, mueve un objeto si estás acá, nada. Ni loco. Ni loco. Ni loco. Ay, Ale. ¿Quiere que me quede? ¿Lo ayuda? Bueno, yo lo he hecho, yo lo he hecho en mi casa. ¿Usted se quiere quedar con Olivo hoy? No, yo no lo puedo acompañar, porque yo le pido siempre a los espíritus, si están acá, acomódame la cocina. Qué pelotudo. Ni nada. Claro, ya que vuelan copas, vas, acomódamelo, viste, lavámelo. Mira, yo tuve un episodio en mi casa de campo. Cada verano a la hora de dormir, por las noches, me tocaba algo, pero nunca pude ver quién era. Debo confesar ahora, espero con ansias... los veranos para sentirlo de nuevo. Ay. Soy Pamela de Cruz. Anoche hubo fantasma en casa, en la pileta. No, ¿qué pasó? No sé, porque yo la había prendido. Mucha burbujita. La había prendido, me había olvidado que la había prendido para la... Que tomó para, soda. Y no sé, pero sentía, pero... En serio, sentí ruidos en la pileta. Yo me había olvidado. Ah, usted se trae. Yo voy a empezar a contar sus historias de los hoteles. Cuénteme, ¿qué había? Sonidos, ruido. Como que si alguien tuviera la pileta metida. Ay, papá. No, le decía de los hoteles. Yo que recorro hoteles con Anita, mi vieja, con mi hermana, que vamos a la gira con Andrés Acuña. ¿Y con Coqueto? No, él no. En las giras no, él no se mete en mi trabajo. Pero yo estaba durmiendo en la cama así un día y siento que me empiezan como a tirar de la sabanita a la altura de mis pies. Piqui, piqui, miraban ahí, piqui. Y yo le digo a mi hermana, esta es mi hermana que se paró para ir al baño, hago miro, nada. Porque a veces nos dan la misma habitación, todo. Pipi, algo me tiraba en la patita. Por eso tuve que dormir con los pies tapados. ¿Y qué pasó? No, nada, eso, pero algo había ahí. Mira, siguen llegando, nos queda un minuto, pero ahí tenemos algunos mensajitos que vamos a escuchar. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quería contar una historia. Esta historia es de mi marido, que cuando era chico estuvo viviendo en Chubut, porque el papá era médico y tenía que trabajar en un hospital de Chubut. Resulta que a ellos le dan una casa que estaba sentada en un cementerio indio, pero ellos no sabían. No. Y resulta que una noche de luna llena, la gente de la zona les dijo, pongan todos los zapatos al lado de la puerta. Ellos no lo hicieron porque no creían en esas cosas. Claro. Y al otro día se despertaron con todo el parque del piso, las tablitas de madera, amontonadas en un rincón. ¿Qué? Obviamente que después de todo eso, o sea, no saben quién fue, pero la gente le empezó a decir que habían sido los espíritus que habían levantado ese parque. Y bueno, después de ahí se volvieron para Córdoba. No te la puedo believe, chicos. Claro, se ve que al dejar los zapatos afuera es como que... Yo dejo toallones al lado de la pileta. Claro. Pues dice, sé que el fantasma. Me da miedo, chico. Ay, se nos va el programa. Hay más mensajes, Foch. Está ahí corroborando. Le estamos haciendo la gamba a Oliva para que no se quede tanto tiempo solo. No, la gente me está hablando de cosas vinculadas al nombre Uma, a mi gatita. Ah. Me está dando un poco de miedo, sí. Yo le voy a decir algo a la gente. Vamos a continuar con este tema, así que mañana los esperamos al mismo teléfono de siempre, aquí por Fernet con Coqui. Se nos fue el programa. Yo les quiero agradecer porque hoy feriado, han estado ahí del otro lado. Tengo una frase para despedirme, pero antes tenemos que anunciar a los ganadores. Me está faltando un ganador de la birra con papas. A ver, los está seleccionando Flavia Fochesato, que está conmovida. Sí, la verdad que... sí, estoy conmovida. La ganadora de la birra con papas. Ah, birra con papas. Atención, en Galería Muy Güemes, El Mentidero. Bien. ¿La tenemos? Sí. ¿No la tenemos? Sí, la tenemos. Ganadora Noelia 479. Noelia 479. Te presentas con el DNI en El Mentidero, en la Galería Muy Güemes. Te ganaste una birra con papas para ir a comer y chupetearte algo con alguien. Y tenemos a la ganadora del Club de Guapas, que es Club de Guapas, allí en la avenida Menéndez Pidal, en Barrio Urca. La ganadora es Mónica González 808. Mónica González 808, Club de Guapas, manitos y pies. Gente, esto ha sido todo por hoy. Yo no sé qué van a hacer esta noche. Traten de dormir acompañados porque ha sido un tema complicado.
nada, yo creo que hay que, no sé, poner una cruz o algo ahí para que se vayan los espíritus. ¿Usted hoy llega a su casa solita, prende una vela para Buma? No. ¿No? Tengo miedo. Bueno, ya me lo hiciste. Hoy es una buena noche para reconciliar. Y con este tema musical que usted le... Maybe I didn't treat you. De Elvis Presley. Gracias, señor Alejandro Oliva, lo quiero, volvió. No se vaya nunca más, lo queremos. Gracias, Hernando Domínguez. Gracias. Usted es feliz acá. Sí, más cuando cuentan que... todos estos temas, Coqui, no sabe qué bien que me gusta. ¿Y hoy va a dormir solo usted? Como siempre. Ay, oh, pobrecito, con esta cosa. Llamada de la solidaridad. Ponga toallas, más que toallas, ponga flores, a ver si viene alguna mujer. Tuve dos perritos mini Yorkshire. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada. ¿Murieron ahogados en la piel? No, tuve que entregar. Los entregué. ¿Los perros no lo hacen compañía a ustedes? No, ya nadie. Oh, me hace mucha compañía el trabajo, escuchar la radio. Yo le dije, él viene aquí a este trabajo porque es como que recicla la energía. Vamos a hacer una pijamada en la casa de Domínguez. Pijamada en la casa de Domínguez, llevamos la pileta a la pileta climatizada. No, tiremos esas ideas que la gente se puede enojar. Este viernes vamos a hacer asadito. Este viernes vamos a hacer asado. No sé. Si Dios quiere... Con Macri, es más fácil. Si Dios quiere el nombre del teatro, de la obra de teatro en la que usted estuvo, que aporte la... Muchas gracias, Flavia Fochesalto, por su compañía. Muchas gracias, Cami Tisera. Ay, ella con esos coritos de bebé. Buena, brava la Tisera. Lo encontramos mañana martes. Ahí estuve chateando con mi amigo Héctor Rossi. Mañana seguramente lo tenemos al aire para seguir hablando de estos temas paranormales. Descansen, piensen en cosas positivas y ningún espíritu raro se va a acercar. ¿Qué me dice hoy, Oliva? ¡Ay, la frase, Oliva! Me estaba olvidando, estoy poseída. A ver... Aquí tenemos. No guardes los te amo, no escondas los te quiero y no niegues un te espero. No mates un abrazo, no te prives de un beso, no niegues la caricia, no apagues ese fuego. Para Luis. Flavia. Abre el corazón de par en par y deja brotar esos sentimientos. Y si nos llaman locos, sonriamos, que es mejor estar muy locos que estar un poco muertos. Feliz lunes para todos. Mañana martes nos esperamos con todas las pilas, como siempre. Gracias. Esto es Fernet con Coqui por Radio Pulso.